Compañeros y amigos, son las 12 en punto, las 12 en punto. Es la hora del Ángelus, sí. ¿Pueden escuchar ustedes? ¿Alcanzan a escuchar? Sí, es el Ave María de la iglesia que está aquí cerca de mi casa, sí. Entonces, señal pues que confirma que son las 12 del día y entonces empezamos y diciendo... Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, asísmica ciudad de Monterrey, esta es una emisión más de The Sabas Noon Show, ¿sí? Pues tuve que poner en inglés porque pensé que así sería interesante, pero normalmente no uso el inglés, ¿sí? Me muevo todo, pues, en el hermoso idioma, pues, castellano que tenemos. Jorge Alberto Tapia, lo mando a saludar. Bueno. Compañeros y amigos, déjenme decirles que lo que vamos a presentar a continuación es un resumen muy rápido, sí, vamos, es todo el reporte, pero a una velocidad así rápida para que el tiempo pues no se alargue mucho. José Jesús Zapata Torres, te mando un abrazo, Jesús. Pero déjenme decirles, miren, el propósito de esto es que nosotros tengamos la posibilidad de conocer qué es lo que está pasando en el ánimo de un personaje central, ¿sí?, en la vida política nacional y en la vida política de cualquier democracia, aunque incluso antes de que existiera la democracia, la opinión pública era algo importante. Solo los necios, los teóricos y los tontos, decía Necker, el creador de este concepto de opinión pública, no la toman en cuenta. En aquellos tiempos, pues, de la monarquía francesa, pues, del siglo XVIII, la opinión pública era lo que se platicaba en las salas de café, donde se hablaba, donde se leían cosas en los cafés. Y por eso saber qué estaba pasando con la opinión pública era sinónimo, o era la forma de saberlo, era poner gente que se infiltrara ahí, orejas, les decíamos después acá cuando los movimientos estudiantiles, bueno, aquí está mi amigo el doctor Alfredo Cuellar, que sabe de esas cosas, fue miembro del Comité Nacional de Huelga en el 68 y le tocó un balacito por ahí en Tlatelolco. Pero bueno, lo que les quiero decir pues es que en aquella época esa era la manera de conocer la opinión pública, ¿sí? Y era importante conocerla, ¿sí? Pero ahora, en el mundo actual, ¿sí?, con las técnicas modernas que tenemos, la opinión pública es la opinión de toda la gente. Y para conocer la opinión de toda la gente, el recurso metodológico que nos ofrece la ciencia se llama encuesta, ¿sí? Ahora bien, con los años, la encuesta dejó de ser útil o dejó de ser importante, aunque todavía muchos la usan, ¿sí? Pero ya la usan más como propaganda, triste y lamentablemente, sí, pero así es. Sin embargo, es y sigue siendo la forma de conocer la opinión pública, ¿sí? Vincent Price, el autor de un libro que se llama precisamente así, Opinión Pública, la define como lo que sale de una encuesta. ¿Qué es lo que tenemos en el mundo moderno? Pues que antes sacábamos la encuesta y pasaban días, semanas, y la opinión pública no se movía, ¿sí? Y entonces podíamos nosotros tardarnos algún tiempo para hacer la encuesta, a veces una semana, o a veces hasta dos o más, y luego ver los resultados, y los resultados seguían correspondiendo al momento actual. Lo que ha sucedido a raíz de que llegó el internet, la telefonía celular, pues fue que nos empezamos a comunicar a tiempo real y de pronto nos damos con el fenómeno de que de un día para otro cambia la opinión pública. Y se reflejó esto en el hecho de que, pues, si bien es cierto que las encuestas no son infalibles y siempre había la posibilidad de que fallara una encuesta, ¿sí?, lo que no era común, ¿sí?, era que en un proceso electoral donde había 10 encuestas trabajando, fallaran todas o casi todas. Y ese fenómeno lo hemos empezado a vivir desde finales del siglo pasado, ¿sí? Y entonces se hizo necesaria una alternativa para entender no solamente cómo está en un momento exclusivo, ¿sí?, en un momento específico, sino también cómo se va moviendo. También para que la información que nosotros tengamos siempre no esté tan lejana. Por ejemplo, yo les estoy dando una información, les voy a dar una información que corresponde a anoche. No corresponde a hace dos semanas o hace un mes, ¿sí? No, corresponde a anoche.
Y entonces nos es mucho más útil. Por una parte, por esa actualización que tiene, esa actualidad que tiene. Pero por la otra, en el esquema este que utilizamos, porque nos permite ir viendo la evolución y también saber si lo que sucedió hoy significa que alguien está mejor que antes, que está peor que antes o que está igual que antes. ¿Sí? Y entonces le damos al análisis político el gerundio. Entonces, ya es insuficiente decir que alguien está bien o está mal. Estoy bien, estoy mal. Ok. Sí. Nada más que cuando metemos el gerundio, cuando metemos la idea esta de movimiento con los monitoreos, entonces podemos decir estoy bien y mejorando. Pues fabuloso. Pero alguien puede decir estoy bien, estable. Bueno, sigue estando muy bien. Pero alguien puede decir estoy bien y empeorando. Entonces hay una connotación diferente. Sí, igual cuando alguien está mal, puede decir estoy mal y empeorando, pues válgame Dios, estoy en una situación terrible. Estoy mal y estable, bueno, pues de perdido no te estás deteriorando más, pero pues es muy malo, claro. Y la otra es estoy mal, pero estoy mejorando, o sea, estoy avanzando, es otra situación. Entonces, en lugar de tener dos categorías, estoy bien o estoy mal, este esquema nos permite seis categorías. Y eso trae una consecuencia en, no solo en el análisis político, sino también en el quehacer político. Pues muy interesante, porque nos permite precisamente interactuar de manera, navegar con el proceso, ¿sí? De manera adecuada, inteligente, que nos dé mayores posibilidades de éxito en un proceso electoral. Bueno, compañeros y amigos, nada más antes de ya ir a los resultados, déjenme decirles que si ustedes están en una condición de gobierno, alcaldes, gobernadores, ¿sí? O están en una idea de ser candidatos o son candidatos, ¿sí? Búsquenme. Esto es muchísimo más útil que las encuestas, ¿sí? Y entonces, búsquenme, yo les puedo ayudar. ¿Por qué les pido que me ayuden? Bueno, pues claro, me dedico a esto. Pero, ¿cuál es el beneficio que tenemos? ¿Y por qué mis amigos que me están aquí escuchando tienen que, pues, estar escuchando esta, pues, prosaica, ¿sí? Situación de compra-venta, ¿sí? Pues simplemente por una razón. Miren, este proyecto que estoy haciendo tiene un costo comercial, ¿sí? Un costo comercial de 400 mil pesos mensuales. Y yo tengo suscriptores que me dan 25, 30 mil pesos mensuales también, ¿sí? La idea que yo tengo es no recuperar los 400, sino solo la mitad. Pero si llego a la mitad, entonces yo le apuesto más. ¿De qué manera? Haciendo la muestra más grande. Y si sigue creciendo esto, puedo crecer la frecuencia también. Y entonces tendríamos más información, más precisa también, ¿sí? Confiable, se seguiría haciéndolo, pero con márgenes de error más pequeños. Y entonces por eso les digo a la gente, ¿sí? No a la gente común, a los ciudadanos no les estoy pidiendo un 5 porque pues no estamos para eso. Pero los que están gobernando, los que están buscando un puesto público, ¿sí? Para ellos esto es nada, ¿sí? Y están tirando el dinero en propaganda, o están tirando el dinero, aunque se oye muy feo decirlo. Hay quienes dicen que no debe uno hablar mal de los competidores, pero pues la verdad, si están basándose en encuestas, están tirando el dinero. Entonces búsquenme, les doy mi teléfono, ¿sí? 81-10-66-4872. O bien para que se suscriban a esto, si andan en el contexto nacional, o bien para que me contraten, y bueno, en la medida en que nosotros también tengamos más excedentes, le puedo meter más dinero a esto. Y mi teléfono, ya se los dije, pero mi correo electrónico es saba con minúsculas y b grande, saba@sabaconsultores.com. Compañeros y amigos, déjenme finalmente decirles que esto tiene como propósito que tengan ustedes la oportunidad de preguntar cosas, de comentar cosas, de que interactuemos, ¿sí? Entonces, por favor, no desaprovechen la oportunidad. Sobre todo, si tienen una inquietud, no se queden con ella, ¿sí? Por favor, escríbanla. Y entonces yo la capto y la comento, ¿sí? Y más tarde esto se va a pasar al canal de YouTube de Saba Consultores, ¿sí? Si lo ven ahí, si se asoman ahí, por favor pónganmele like, suscríbanse al canal. Ya estoy cerca de los 1,000 suscriptores. No sé cuántos necesite. Hay quienes dicen que 1,000, hay quienes dicen que 2,000, pero yo lo que quisiera es que esto
pasar en vivo desde YouTube, sí, es una plataforma pues más potente. Sin más, compañeros, nos vamos a ver los resultados, ¿sí? Primero, pues la carátula dice, por supuesto, Monitoreo Nacional SABA, porque pues son dos documentos los que les voy a mostrar, pero este con mucho es el más importante. Sin embargo, siempre empezamos, los que ya nos han estado viendo, con el reporte de encuesta, porque en el reporte de encuesta lo que tenemos, ¿sí? Es una pregunta que ahora vamos a hacer dos preguntas con las que quiero empezar, porque nos da una idea de qué es lo que está en la mente de la gente. Me refiero a esto a veces a la muchacha, ¿sí? Pero en términos generales, lo que está en la mente de los mexicanos, en dos preguntas que son abiertas, o sea, no les damos opciones de respuesta. La gente nos dice así lo que se les viene a mente, ¿sí? Y la primera pregunta es esta, miren. Aquí lo que dice es, de todas las noticias, ¿sí?, difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? O sea, lo que está pensando la gente. Y si ustedes observan aquí, lo que vemos es que son los asesinatos, muertes, matanzas, la inseguridad, que es lo mismo, los secuestros, que es lo mismo. Ya viene un tema ya de orden político aquí, aprobar muchas reformas, pero regresan con las balaceras. Luego vuelve otro tema distinto, que es la falta de agua, pero la muerte de migrantes, de nuevo, los asaltos, robos, la violencia, la brujería que hace Marcelo Ebrard. Ah, salió Marcelo Ebrard, le estaban dando una limpia. Bueno, pues yo no quisiera impulsar, compañeros, el oscurantismo en este país, pero les voy a dar unos resultados que espero que no los vayan a tomar como aval o como una validación de que estas cosas funcionan, ¿sí? Pero bueno, esa es una cosa que se conectó, se ubicó en la mente de la gente. La falsa alarma del sismo, la política, la venta del avión presidencial, los feminicidios, las reformas electorales, la reunión de presidentes de varios países, el temblor del 2017, la corrupción, etc. Bueno, en términos generales, lo que podemos decir es que son temas de inseguridad. Ahora, vamos a ver, aquí hay una continuación de esta, no nos vamos a detener, pero sí en esta otra pregunta. Miren, dice, fíjense cómo se hace la pregunta de manera textual. Dice, en su opinión, ¿cuál es el principal problema del país? ¿Sí? ¿Sí? En su opinión, ¿cuál es el principal problema del país? Y miren ustedes, la verdad son desalentadores estos resultados. ¿Sí? La inseguridad, así nos dice la gente, 50.7%. Pero la segunda respuesta es exactamente lo mismo, nada más que expresado de otra manera, la delincuencia. O sea, que de manera espontánea, 61% de los mexicanos nos diga que el problema mayor es el problema de la inseguridad, estamos complicados. El siguiente tema es la corrupción. Entonces, ¿cómo está? No, siguen temas económicos, etcétera. Pero ya con esto, lo que podemos entender es que la muchacha, el país, está inmerso en dos grandes problemas, ¿sí? El tema de la inseguridad y el tema de la corrupción, ¿sí? Y cuando estamos hablando de corrupción, por supuesto que estamos hablando de la corrupción fresca, ¿sí? En su opinión, ¿cuál es el principal problema del país? No, ¿cuál fue o cuál fue históricamente? ¿Cuál es el principal problema del país? Y entonces, bueno, tenemos un problema ahí, ¿ok? Nos vamos al monitoreo ahora sí para ver, teniendo eso en mente, de qué es lo que la gente está pensando, qué es lo que le generó en algunos indicadores alguna variante en opinión de la gente, ¿sí? El monitoreo nacional. Bueno, vamos a empezar a ver. Como ya les he dicho muchas veces, ¿sí? Lo importante en el monitoreo son las alertas, ¿sí? Aquí hay una pregunta que es de control, si tiene acceso a internet. Y bueno, normalmente estas cosas no se mueven, pero con el tema este del home office, hubo un periodo aquí en el que se subió porque la gente pues ha tenido que tener la posibilidad de trabajar desde su casa. La inseguridad, miren ustedes. También déjenme decirles que no significa aquí que estemos horrorizados con la inseguridad. Estamos en un valor alto, pero esto tiene que ver porque le estamos preguntando cuál es el principal problema y hubo un tiempo en que el tema del coronavirus estuvo ahí impactando y entonces bajó porque subió el otro problema.
Sí, observan ustedes acá, cuando la gente nos dice coronavirus, es un problema que tuvo cierta trascendencia y finalmente ya quedó prácticamente en cero. De hecho, la OMS ha decretado el fin, pues, de la pandemia, ¿sí?, en esta semana, y no nos dio chance de probar la vacuna patria, compañeros. Bueno, ni modo, sí, ¿se acuerdan ustedes de la película? ¿Se acuerdan ustedes de la película Cinema Paraíso? Sí, hay un personaje ahí, Alfredo, sí. El Cácaro, pues, del cine del pueblo, a donde iba Totó, sí, bueno, yo soy Totó también, Salvador, sí, los italianos le dicen Totó. Iba Totó ahí con él, bueno, hubo un accidente, sí, entonces él pierde la vista, sí, se quema ahí. Bueno, era muy común en aquellos años porque era inflamable, pues, el material ese que usaban ahí. Y entonces, cuando después de algunos años llegan los nuevos materiales, sí, que ya no tenían ese problema. Entonces Alfredo da una frase y sí, dice: la ciencia siempre llega tarde, ¿sí? Bueno, aquí también, compañeros, lamentable en México, la ciencia llegó tarde, ¿sí? La pinche vacuna patria llegó cuando ya se nos había terminado la pandemia. Pero bueno, no le quiero meter grilla a eso, compañeros, porque para eso está la mesa grilla de pasado mañana, ¿sí? Déjenme concentrarme en los resultados. Perdónenme, pues, esta digresión, sí, pero no aguanté la tentación, créanme. ¿Sí? Esa es la pregunta que siempre tenemos que estar muy al pendiente, ¿sí? ¿Cuál es la aprobación al presidente? ¿Sí? Aquí, fíjense, así está la pregunta, dice, a ver, aquí está, dice: ¿aprueba o desaprueba usted la gestión del presidente López Obrador? Vean ustedes, si ven toda la historia, ¿sí?, ven la evolución, en general ha sido muy, muy estable, ¿sí? Vean ustedes cómo se movieron otras variables como la inseguridad. Y entonces hay una situación de mucha estabilidad. Los puntos rojos son días malos para el presidente, sí, normalmente coinciden con las fechas de marzo. Y los azules, pues, son días muy buenos y de mucho entusiasmo. Y lo relevante siempre es lo último, ¿sí? Porque el último punto que está aquí es el que corresponde al día de ayer por la noche. Entonces, ¿qué valor sacó el presidente anoche? Es este puntito. Y el valor está acá arriba, 69.5. ¿Es un valor bueno, es un valor malo para el presidente? Bueno, pues 69.5, por supuesto que es muy buen valor. ¿Sí? Ahora bien, en contraste con la historia de él, significa que está mejorando, que está empeorando, pues significa que queda estable, porque si quedan los valores entre la línea verde y la naranja, estamos en un contexto de estabilidad, o sea, de no variaciones importantes. No alcanzó a rebasar la línea verde, mucho menos la línea azul. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir? El presidente no le fue ni bien ni mal. ¿Sí? Se quedó más o menos como estaba. Lo relevante, y lo hemos estado destacando mucho, es que el presidente hace mucho que no brinca esta línea azul de alerta positiva. Miren, aquí está, si nos vamos más hacia atrás, aquí está aún más bajita en la canasta, tampoco la brincó. Aquí subió, no la brincó. Aquí bajó otra vez, no la brinca, ¿sí? Aquí subió, no la brinca. Hasta apenas aquí nos encontramos una alerta, pues, que estuvo arriba de la línea azul. Este punto es, si nos vamos hacia abajo para ver a qué fechas corresponde, encontramos que, miren, fue abril. O sea, no, aquí está mayo. O sea, tiene un año el presidente que no registra una alerta positiva. O sea, ahí está, sí, es cierto, la aprobación del presidente es una buena aprobación, pero con una composición de fuerza de unas personas que, pues, siempre apoyan al que esté. Más o menos tres cuartas partes del apoyo al presidente está por las personas que reciben los apoyos económicos, ¿sí? Entonces, tiene un año, ¿sí? Podríamos decir, pues, que tiene un año que no baila el muñeco. O podríamos decir que la muchacha tiene un año, pues, que no siente nada, ¿sí? Y eso, por supuesto, que debe ser preocupante, ¿sí? Para quienes tienen aspiraciones importantes, debe ser preocupante, ¿sí? No hay emoción. La desaprobación, ¿cómo se da? Pues se da también una situación de estabilidad. La calificación promedio, miren, aquí está interesante la calificación promedio, que es de 0 a 10, porque hace 2 semanas
El presidente registró una alerta positiva en calificación, sí ha tenido alertas positivas. Y luego bajó, y ahora baja un poquito más. No llega a rebasar la línea esta naranja de advertencia negativa, pero lo último que podemos decir es que el presidente le esté yendo bien en este indicador, ¿sí? Si continuamos, vemos que el porcentaje de calificaciones bajas, pues también está estable, ¿sí? El punto aquí está muy central, muy en el centro. El porcentaje de calificaciones altas también bajó y se quedó más o menos en el nivel medio. Entonces, aquí tampoco hay novedad. Seguimos, el PRI. ¿Qué pregunta es esta? Ya son preguntas de orden político, pero preguntas muy interesantes. Mire, dice, ¿cuál de las siguientes opciones de... ¿con cuál de las siguientes opciones se siente más identificado? O sea, esta no es intención de voto, es identificación partidista, identificación ideológica, podríamos decir también. O por lo menos algunos responden positivamente a esta pregunta cuando hay ese tipo de identificación. ¿Qué es lo que tenemos? Pues que aquí son números pequeños, pero importa ver la evolución, porque son muy valiosos estos, son los fans, ¿sí? Y miren cómo le fue al PRI, pues está tranquilo, ¿sí? O sea, muy estable, ¿ok? O sea, no le fue ni bien ni mal. Al PAN, ¿cómo le fue? Aquí, ojo, al PAN en este indicador no le está yendo bien. Miren, aquí tuvo una advertencia positiva hace una, dos, tres semanas y luego bajó, bajó, bajó. Y de hecho, si ustedes observan desde un poco más atrás, hay un fenómeno que se está dando en el PAN, que tuvo aquí un pequeño, pues digamos que, pues, no sé, una pequeña reacción, pero finalmente fue dominada por esta tendencia que se puede apreciar desde aquí. O sea, el PAN tiene ya casi que serán dos meses, casi tres meses, de que no le está yendo bien en identificación partidista, no está teniendo fans. O sea, el PAN debería de revisar qué está haciendo, ¿sí? Pero bueno, es cosa de ellos, ¿sí? Movimiento Ciudadano, ¿cómo le fue a Movimiento Ciudadano? Miren, saca advertencia positiva. Y hace dos semanas tuvo alerta positiva. O sea, algo está pasando con Movimiento Ciudadano que está capturando fans, ¿sí? Esto es a nivel nacional, claro. Su nivel, claro, es más bajo que el que tiene el PRI y el PAN, pero bueno, está reaccionando, se está moviendo. Y cuando esto sucede, tenemos la posibilidad de ver, cuando hay una alerta o una advertencia, pues quiénes son los que están influyendo. Miren, son amas de casa las que están encontrando atractivo a la AMC y personas con ingresos entre 8 y 500 y 20 mil, clases medias. El antiposento está vacío, o sea, no hay sectores sociales que se distingan por no apoyar a Movimiento Ciudadano. Morena, en identificación partidista, ¿cómo le fue a Morena? Pues miren, no tiene una advertencia positiva, sin embargo, es interesante observar que, miren, es uno, dos, tres, ya son cuatro semanas donde los valores van subiendo, ¿sí? ¿Ok? Nosotros marcamos la tendencia, en este caso al alza, cuando son cinco puntos. O sea, si la próxima semana Morena tiene un valor todavía más arriba que este, vamos a declarar una tendencia al alza, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo le está yendo a Morena? Bueno, pues claramente le está yendo bien. O sea, hay una tendencia al alza, pues, gestándose, inminente, podríamos decir. Entonces, le está yendo bien, ¿ok? Y si vemos en contraposición con el PAN, si nos vemos un poco más hacia atrás, pues vemos que desde aquí empieza la mejoría. Podemos decir que desde aquí empezó la mejoría de Morena, ¿sí? Aquí tuvo un día malo, se recupera, luego como que baja un poquito, luego sube, baja un poquito y ahí va, ¿sí? Pero en términos generales, le está yendo bien a Morena desde hace unas semanas en el periodo, en el departamento de fans, o sea, de gente que se siente identificada con ella. Los independientes, bueno, pues estos nacieron y murieron con Jaime Rodríguez. PRD, pues muy complicadito también, sí, muy en los ceros. La indecisión muy estable, el rechazo a todos también muy estable. Ok, el interés en la política. ¿Por qué es interesante el interés en la política? Pues porque es la mejor forma de aproximarnos al porcentaje de personas que irían a votar. Esta es una encuesta nacional, entonces, bueno, ¿quiénes irían a votar? Es una pregunta que ahorita pues no hace tanto sentido, falta mucho para la elección,
conforme nos acerquemos al día de la elección, este porcentaje va a ir creciendo, ¿sí? Es lo común. Vamos a ver qué más tenemos acá. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente de México? Es claro que López Obrador no puede ser presidente. Yo sé que muchos de ustedes que me están viendo quisieran que siguiera el presidente. Y por eso, cuando preguntamos eso, pues les vale gorro que no pueda constitucionalmente. Ellos dicen queremos que sea López Obrador. Son respuestas espontáneas, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cómo le fue en esto? Pues hay niveles, un nivel estable, ¿sí? O sea, un nivel medio. Miren, hay como un 5.2% de mexicanos que quieren que López Obrador siga siendo presidente, ¿sí? Yo creo que entre ese 5.2 millones está el propio presidente, ¿sí? Entonces los platico aquí en confianza. Y aquí tenemos la primera gran novedad. Miren, dice, ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de México? Y esta es la respuesta que corresponde a Marcelo Ebrard. ¿Qué valor registra anoche? Este. Miren, este valor. ¿Sí? 12.7%. En respuesta espontánea, 12.7%. Es un valor muy alto. De hecho, si ustedes observan, previamente él estaba muy estable aquí. Y de pronto, incluso aquí, como que se acercó a la línea de advertencia negativa, y de pronto brinca hasta acá. 12.7. Ahora bien. Si nos vamos hacia atrás, a ver si en algún momento hubo. Mira, aquí fue 12.6. Más atrás. Aquí es 11. Más atrás. A ver si hay algún valor más grande que ese que acabamos de registrar. Y resulta que no lo encontramos. O sea, ¿qué tenemos entonces aquí, en este dato de Marcelo Ebrard? Tenemos una alerta positiva, pero aparte tenemos un valor récord. ¿Qué significa? Que algo hizo Marcelo. Ojalá, por favor, los analistas políticos de Marcelo Ebrard no vayan a pensar que esto es porque fue con una bruja, porque entonces ya valimos madre en el país, ¿sí? Pero sí es importante que busquen cuál es la razón por la cual tuvo este valor récord, ¿sí? ¿Por qué le fue tan bien a Marcelo Ebrard? Si encuentran una explicación a esa pregunta, una buena respuesta a esa pregunta, entonces querrá decir que hay cosas que pudieran hacer para seguirlo impulsando. Pero miren, aquí hay otra cosa que es todavía más espectacular. El hipocentro. Fíjense, ¿quiénes están haciendo que López, perdón, que Marcelo Ebrard avance? Solteros, bueno, pues que haya solteros, eso no tiene gran relevancia, ¿sí? Empresarios, sí. Ah, los empresarios junto con los obreros. Y personas con ingresos arriba de 50 mil pesos. Aquí lo relevante, ¿sí? Y aquí me voy a tener un poquito, ¿sí? Aquí lo relevante es que estamos observando a un candidato, una de las corcholatas, ¿sí? Que está teniendo apoyo de dos sectores que, sobre todo en tiempos de polarización, ¿sí? La polarización es prima hermana de la lucha de clases, ¿sí? En tiempos de polarización estamos viendo a los dos grupos que supuestamente están opuestos, los explotados y los explotadores, que están juntos diciendo queremos que sea Marcelo Ebrard. Esto, compañeros, significa que aquí hay un propósito o un proyecto político que no empata con la idea polarizante del presidente, ¿sí? No empata con la polarización, ¿sí? No empata pues con esta situación que hemos estado viviendo durante todos estos años, ¿sí? Que define de algún modo al populismo. Por eso es que estamos viendo que la interna de Morena va a ser un poco una constitucional anticipada, si es que las cosas siguen así. No sabemos qué irá a pasar, porque hay declaraciones hoy de Ebrard quejándose pues de que no están las reglas definidas, cuando en realidad sí están las reglas definidas, ¿sí? O sea, va a ser el que le dé la gana al presidente, ¿ok? Pero esta manera de decirlo quizás signifique que Marcelo Ebrard está diciendo, no estoy de acuerdo en que sea el presidente que decida, quiero que sean los mexicanos. Y bueno, aquí está una situación interesantísima, por supuesto. En el antipocentro, para ver quiénes no apoyaron a Marcelo, no hay nadie, está vacío.
¿Ok? Entonces, esto es un dato interesantísimo. Vamos a seguirle, compañeros, a detenernos solamente donde hay alertas. Gerardo Fernández Noroña, pues está estable, ¿sí? Enrique Alfaro, pues tiene cero, no tiene fans. Luis Donaldo Colosio Riojas vuelve a su valor cero, ¿sí? Tiene muchos ceros, unos cuantos días en que ha tenido brinquitos. ¿Quién más? Ricardo Anaya, que dicen que quiere ser, pues tiene también su cero aquí. No es fácil tener fans, compañeros, ¿sí? O sea, a veces cuando estos personajes se presentan con su nombre, ¿sí? La gente entonces sí los reconoce y les brinda su apoyo, pero por lo pronto, fans así de manera espontánea, no se le ven. Claudia Sheinbaum, ¿cómo le fue a Sheinbaum? ¿Sí? Bien, Sheinbaum estuvo hace 2 semanas y ella tuvo su valor récord. No, hace una semana. Ella sacó valor récord la semana pasada y sacó, mire, 9.9. ¿Sí? ¿Recuerda cuánto fue lo que sacó Ebrard? Vale la pena regresarnos. A ver, Ebrard sacó cuánto. Sheinbaum 9.9 y... Ebrard 12.7. O sea, el pico de Ebrard es más alto que el que sacó Sheinbaum hace una semana, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasó hoy con Sheinbaum? Interesante esto. Aquí está, miren. El valor de esta semana para Sheinbaum es de 5.6%. ¿Le fue mal? Pues no, precisamente le fue mal, ¿sí? Pero, por supuesto que la tendencia que estaba teniendo aquí al alza se le revierte. ¿Ok? Y eso pues no son buenas noticias. O sea, no le fue mal porque le había ido mal en un sentido estricto, sino porque dejó de irle tan bien como le estaba yendo. ¿Ok? Entonces, habríamos que encontrar una palabreja ahí para precisar la idea esta. Marcelo, Ricardo Monreal, sí, pues tiene cero, sí, pues Ricardo Monreal es nada, sí, según sus propias palabras. Miren, interesante esta pregunta. Dice, ¿usted o alguien de su familia? Sí, esta pregunta es muy interesante porque es una variable que tiene mucho que ver con la aprobación del presidente. Dice, ¿usted o alguien de su familia recibe apoyo de alguno de los programas del presidente López Obrador? Vean ustedes cómo esta es una variable que va creciendo, ¿sí? O sea, a lo largo de los meses y de los años, le han ido metiendo más y más y más y más y más dinero para sostener la aprobación del presidente y para sostener la intención de voto por Morena. Es una inversión muy fuerte, ¿sí? Y es la mayor fortaleza que tiene López Obrador. Ahora, ¿cómo le fue esta semana? ¿Qué hizo esta semana? Pues miren, aquí está. Sacó este valor, ¿sí? 62.5, arribita del valor medio, 60.8. Pero lo relevante que es, pues que miren, este fue el quinto valor consecutivo. Miren, es 1, 2, 3, 4, 5, arriba del promedio. O sea, lo que nos está diciendo esto es que la presidencia, este gobierno, en estas últimas semanas, sí, que han sido críticas, le ha estado metiendo mucho dinero a la gente, ¿sí? ¿Eso es bueno? Pues sí, por supuesto. Pero en el contexto político, lo que significa es que el propio presidente lo ha dicho, ¿sí? Esta es su gran estrategia política, repartirle dinero a la gente, ¿sí? Y ahora le metieron más, ¿ok? Ahí está todavía el presidente en ese esquema, ¿ok? Para él hacer política y ganarse adeptos es repartirle dinero a los que están muy necesitados, de tal suerte que los 2.000, 3.000 pesos que le den, para ellos signifique la diferencia entre comer y no comer, y sobre esa condición tener su apoyo. Aunque las personas que tienen estudios superiores y que lo llevaron a la presidencia en el 18, ¿sí? Ahora ya estén arrepentidos, aunque hay algunos que todavía lo siguen apoyando incomprensiblemente. Sí, ok, pero bueno, cada quien su vida, compañeros, cada quien sus cosas. ¿Quién es, en su opinión, el mejor político? Bueno, pues claro, estamos recibiendo un chingo de lana. El mejor político es López Obrador, ¿sí? Ok, sube a este valor, ¿sí? Es una barbaridad, 38.9%. Ok, miren, aquí está la fortaleza, aquí están los fans del presidente López Obrador, aquí está. Esta información es la que muestra el riesgo que tiene
para efectos de una elección, de 0 a 7 años de estudios. Quienes tienen hasta secundaria, empresarios, ¿sí? Quienes aprueban la labor del presidente, los que sí reciben apoyo de los programas. Entonces, ese es el tipo de apoyo que tiene. ¿Quiénes no lo apoyan al presidente? Estos los que están aquí en color rojo. Quienes tienen hasta licenciatura, o sea, los que lo hicieron presidente, la intelectualidad mexicana, ¿sí? Los que estuvieron impulsándolo, no solamente en la elección pasada, ¿sí? Que ahora están arrepentidos, muchos de ellos, ¿sí? Y quienes no reciben apoyo del presidente. Ok, seguimos. El mejor político, Marcelo Ebrard. A ver, ¿cómo le fue a Marcelo? Vamos a ver, el último punto. Pues miren, casi llega la alerta positiva. O sea, esta semana fue muy buena para Marcelo. O sea, ahí lo están apoyando. ¿Quiénes son los que están apoyando a Marcelo? Miren, aquí está otra novedad. De 0 a 6 años de estudios. Estos son pobres. Los que trabajan por su cuenta, pues eso puede haber de todo, pero ingresos de 20, 50 mil pesos. O sea, de nuevo, la mezcla entre las personas que supuestamente deben de estar, ¿sí? De acuerdo a toda la inversión polarizante que hemos tenido, estas personas deberían de estar peleadas, deberían de estar en grupos diferentes. Si uno está en azul, el otro debería estar en rojo y viceversa. Pues resulta que están en azul. ¿Y quién hace que se metan en este cuadrito azul juntos? Pues el personaje este, Marcelo Ebrard. ¿Sí? Entonces, compañeros, ojo, aquí hay mucha miga. Felipe Calderón, pues Felipe Calderón, ya es presidente, no nos vamos a detener mucho en él. Ricardo Anaya, bueno, Ricardo Anaya, el mejor político, pues chingado. Cero. Yo no sé por qué Ricardo Anaya nos dice que él ya no va, no tiene que chingados hacer nada en este asunto, pero bueno. Vamos a seguirle. Beatriz Paredes, ese es otro caso interesantísimo, compañeros. Beatriz Paredes, pues ahí está, cuando la mencionamos sí se levanta un poco, pero es preocupante, debe ser preocupante para su equipo, que no tiene fans, ¿sí? ¿Qué andan haciendo? Pues política de la que hicieron hace muchos años y que les resultó, pero pues les resultaba porque así lo quería el pinche presidente, no nos hagamos pendejos. O sea, Beatriz, perdóname que lo diga así, pero la verdad, en esos años no se aprendía a hacer política. Ahora sí se puede hacer aprender política, pero hay que decidir aprenderlo. Y está bien cabrón querer aprender cuando ya se tienen algunos añitos. Perdón, pero así es. Enrique Peña Nieto, el peor político. Bueno, pues allá anda Enrique Peña Nieto, nos vamos a detener también. En él, Andrés Manuel López Obrador, en el indicador de peor político, pues está normal, sí. También son minorías las que nos hablan aquí. Brincó, se revirtió este avance que tuvo la semana pasada. Bueno, no es relevante. Carlos Salinas tampoco va a tener en él. Fernández Noroña, pues ahí está. Vicente Fox tampoco. Felipe Jesús Calderón. Ricardo Anaya, el peor político. Ni siquiera como peor político está en la mente. Compañeros y amigos, no somos un pueblo feliz. Nos viene valiendo madre todo. Pero algo nos está robando la felicidad. Miren ustedes. Este valor que tenemos aquí es abajo de la línea roja. ¿Sí? Vean ustedes cómo habíamos estado muy estables y luego se nos viene para abajo. ¿Sí? O sea, se nos forma esta alerta negativa. ¿Sí? Y ya son 5 valores abajo de la línea central, según parece. Entonces, sí. O sea, algo nos está robando la felicidad. Aquí, con la vocación que tenemos de pueblo desmadroso, feliz, ¿sí? El hecho de que bajemos unos cuantos puntitos sí significa que algo está pasando que no nos gusta, ¿ok? Y bueno, nos vamos a la intención de voto por partido. ¿Cómo le fue a Morena? Pues relativamente bien, se acercó a la línea de advertencia positiva. ¿Cómo le fue al PRI? Órale, otra vez, miren, sacó la semana pasada una alerta positiva y ahora tiene una advertencia positiva. Y podemos ver quiénes están apoyando el PRI, los que tienen secundaria, trabajan por su cuenta y tienen ingresos arriba de 50 mil pesos. Ahí están los fifís de los que dice AMLO, que quieren regresar pues a los privilegios, y los que trabajan como empleados. El PAN, ¿cómo le está yendo? En intención de voto, otra vez, Marco, estás jodido, Marco. Mira, son 1, 2, 3, 4 bajando, ¿sí? Casi en la línea de advertencia negativa. O sea, el PAN está muy mal, ¿sí? Está
Está mejor el PRI que el PAN en estos momentos. Movimiento Ciudadano, en intención de voto, pues hay un poquito, sí, más o menos estable. La indecisión bajó y a lo mejor por eso subió el PRI. El ninguno está estable. Ok, y nos vamos, compañeros, a las corcholatas. Dice, si la coalición Morena, Partido Verde, PT, le pidiera su opinión para seleccionar a su candidato. Usted es la interna, ¿sí? ¿Quién sabe cuándo van a hacer una encuesta los de Morena, compañeros? Pero nosotros ya sabemos, ¿sí? Nosotros ya sabemos cómo va el desmadre. Y miren, esta es la historia de Sheinbaum, ¿sí? En esta lucha corcholatera, ¿sí? Muy estable aquí y luego, de un tiempo acá, empezó a crecer. Ahí va para arriba, para arriba. ¿Sí? La semana pasada, por primera vez, les dije, tomó ventajas significativas sobre Marcelo Ebrard. Y ahora, ¿cómo le fue en este punto? Bueno, pues miren, estuvo aquí, bajó, bajó, se refrenó aquí. Pero está en un valor medio. No podemos decir que se esté deteriorando por cuanto al valor, pero es claro que se está prefigurando una tendencia a la baja. ¿Okay? Vamos a ver qué sigue de las corcholatas. Marcelo Ebrard, ándale, otra vez Marcelo Ebrard. ¿Cómo le fue a Marcelo Ebrard? Miren. Estaba yendo muy mal, fíjense, tenemos todo este periodo, desde aquí, después de esta tendencia al alza que tuvo, estamos hablando de muchas semanas, o sea, cada puntito es una semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 semanas, más de 3 meses, ¿sí? Estuvo bajando, bajando, aquí como que se quiso recuperar y otra vez para abajo, y ahora brinca, pero de un modo impresionante. O sea, pasa de una alerta negativa a una alerta positiva, esto es poco común. Y registra este valor de 31% en intención. Ah, bueno, vamos a regresar a ver cuánto sacó Sheinbaum, porque cuando no hay control, el dato que es más confiable es el último, 31 contra 27. ¿Okay? Entonces, no, la encuesta, que es muy mentirosa, al rato la vamos a ver, nos va a dar números que van a ser más favorables a Sheinbaum, porque para Sheinbaum voy a agarrar el promedio de estos últimos 4 puntos para la encuesta. El gran problema, la tragedia de las encuestas es que son promedios en el periodo de campo. Salvo que se haga en un solo día, bueno, pues ahí no es promedio. Pero por lo común hay un periodo de trabajo de campo. Entonces aquí yo tengo una encuesta donde tuve este periodo para trabajar, tomó el promedio y entonces pues el promedio va a quedar más o menos por aquí arriba. Pero es más actualizado el último valor, o sea, es más confiable decir que Sheinbaum anda en 27.5, ¿sí? Y si nos vamos al caso de Ebrard, es al revés, porque nosotros vamos a tomar qué promedio, este, con este, este y este, entonces esto lo va a bajar y vamos a tener que el promedio de él está por acá y va a quedar muy abajo del de Sheinbaum, ya no de manera significativa la diferencia, pero va a quedar abajo. Sin embargo, es más confiable para pensar cómo está Ebrard este último valor, que es 31. ¿Ok? Eso es lo interesante, pues, de tener un monitoreo como base para generar la encuesta, ¿sí? Que los engaños comunes de la encuesta, pues, los podemos apreciar. Gerardo Fernández Noroña está estable en la lucha por las corcholatas. Adán López, el compañero que tuvo un gran revés ayer, después de una alerta positiva, ¿sí? Ahora registra una advertencia negativa, ¿sí? O sea, le fue mal al compañero de la Secretaría de Gobernación. Miren, la gente que estaba indecisa se vino abajo y entonces eso explica el avance de Ebrard. O sea, ¿qué significa? La gente estaba con Ebrard, de repente tuvo alguna duda o alguna cosa y ahora parece ser que ya las está dejando eso hacia atrás. El ninguno está más o menos y el ingreso. Estos son los más pobres, está bajando mucho porque ya las ayudas que están recibiendo pues hacen que bajen, ¿sí? Pero como teníamos esta clasificación, ahí la hemos dejado. Realmente un pobre, de acuerdo a los criterios internacionales, no son los que tienen abajo de 2.400 pesos mensuales, sino los que tienen abajo de 5.000, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenemos, compañeros, en el monitoreo. Y yo, ay, pues me fui de corridito, no me asomé aquí a ver si había alguna pregunta. Déjenme hacerlo ahora, ¿sí? A ver, uy, Dios, a lo mejor sí hay. Ah, estas mentadas de madre, va a ver aquí. Gilberto Garza nos está viendo, lo mando a saludar. Francisco López Salinas también, saludos, nos dice. Memo Benítez Mújica también, lo saludamos. Felipe Briones nos está viendo.
A ver, aquí tengo un Alfredo Cuellar, nos hace, esta es una última pregunta que nos hace, a lo mejor hay una anterior, pero bueno, vamos a verla. Dice, tengo una respuesta para explicar el ascenso de Marcelo. Las declaraciones variadas que lo muestran independiente, sí, o semi-independiente de AMLO, así es. Ejemplo, sería una selva si no hay reglas. Sí, claro, está mostrando eso. Y en preguntas que le han hecho específicas, yo lo vi aquí cuando vino a hacer la presentación de su libro, específicamente le comentaron y él en modo alguno se comprometió a ser un simple continuador del gobierno de López Obrador. No dice, yo voy en contra de lo que está haciendo López Obrador. Él habla de continuar, por supuesto, pero hacer otras cosas, ¿sí? Y de lo que sí claramente podemos nosotros estar claros es de que su lenguaje no es confrontativo, ¿ok? Y entonces eso, por supuesto, que genera muchas dudas entre la gente de Morena. El mismo presidente, el 18 de marzo, que fue para honrar, pues, para festejar, conmemorar la expropiación petrolera, terminó diciendo que el general Cárdenas fue un pendejo porque, pues, finalmente no pudo poner a Francisco Mújica. Y un poco diciendo, yo sí voy a poner al que yo quiera, ¿sí? Y por supuesto que Marcelo Ebrard es el que viene a ser, en una analogía histórica, pues el Manuel Ávila Camacho de hoy, ¿sí? O sea, la persona que puede llegar a darle, no un rompimiento, pero sí un viraje, una recuperación, pues de, en este caso estamos hablando de la sensatez, ¿sí? En el caso de Cárdenas, pues no quisiera hacer un juicio, ¿sí? Vamos a ver, Mónica Cecilia nos está viendo. Hola, Mónica, te mando a saludar. Dice, y aquí otro comentario del doctor Alfredo Cuellar, hombre, muy bien, esto nos almidona la camisa. Dice, desde el triunfo arrollador que tuvo Morena y AMLO, hubo una desbandada de los políticos que abandonaron a sus partidos y los dejaron, ¿sí?, de nombre. Eso muestran los datos. No hay partidos de oposición de facto, ¿sí? Efectivamente, sí, muchos se fueron para allá. Luz Cecilia Ávila, no, también nos está viendo. Rubin Left Overs también nos está viendo, lo mando a saludar. Ahora sí que identificarse con el PRI no está de moda, nos dice Alfredo, pero hay algunos que sí, hay quienes no tienen ningún problema para hacerlo, compañero, sí. Luego dice, claro que siente la muchacha, siente que no tiene opciones y más vale seguir con lo que tiene. No hay opciones para la girl, sí. Bueno, pues sí. Está casada, compañeros, pues no se va a divorciar así tan fácil, ¿verdad? Pero pues como quiera, eso no significa que esté muy contenta con el pelado. Empiezo a conocer a la muchacha. Anticipé que no había cambios notables. Bueno, muy bien, compañero. Muy bien, todavía puede hacer hogares felices, compañeros. El aprendizaje que tenga de esto le va a servir para las lides amorosas. Dice, hola, Don, y buenas tardes y bendiciones. Muchas gracias, Ronald de León. Miriam Prieto, Salazar nos está viendo, Dionisio, ¿qué es esto? Ya está, Dionisio Reina también, Arturo Padilla nos está viendo, Noé Cantú también, Francisco Zambrano nos manda a saludar, Jaime Delgadillo, saludos, doctor, hola Jaime, te mando un abrazo. Mi niña Paula Borrego nos está viendo desde Baltimore, Ismael Vidales Delgado, mi queridísimo maestro de psicología, le mando un abrazo también, Jaime Delgadillo, Carlos Álvarez. El idioma de Cervantes ayuda mucho, dice José Jesús Zapata. El idioma de Cervantes ayuda mucho, gracias, claro, por supuesto. José Jesús Zapata nos está viendo y creo que ya me actualicé, me voy hasta abajo para ver si hay alguna novedad en estos últimos minutos. A ver, hola Salvador, muy buenos días, me dice la ingeniera Sandra Muraira. Te mando un beso, Sandra. Cómo extraño aquellos tiempos en los que andaba yo en la industria. Y entonces me iba al laboratorio de química para ver si no tenías ahí alguna cosa de estadística en la que te pudiera ayudar. Bueno, Alma del Río también está aquí, la mando a saludar. Y compañeros, nos vamos del monitoreo a la encuesta, ¿sí? Para ver de manera gruesa los resultados. Ya saben, la encuesta es mentirosa, nos va a decir muchas mentiras, pero por razones sentimentales tenemos que verla y porque hay algunas cosas que están acá que son importantes, ¿sí? Entonces vamos a asomarnos a la encuesta. A ver, miren, ya vimos esta primera pregunta de en qué está pensando y también del principal problema. Este es el tracking del principal problema, la aprobación del presidente López Obrador. Bueno, ya globalmente tiene 67.7, ¿sí?
El tracking aquí está, miren, así está la evolución del presidente. Si ustedes observan, se ve, como les decía, más o menos estable. Donde hay puntos rojos, quiere decir que fueron días malos para el presidente. Y si están remarcados un poco más azul, quiere decir que fueron buenos, días buenos para el presidente, ¿sí? Esta es la desaprobación, se ve como nunca se han cruzado, si el presidente nunca ha tenido un problema de imagen. Y de hecho, pueden ustedes observar cómo la línea esta de 50%, que es lo que marca lo que a los politólogos llaman la legitimidad por ejercicio en el poder, o sea, por aprobación, nunca ha estado, ¿sí? Nunca ha estado esta línea, pues más arriba de los valores que saca el presidente, ¿sí? Entonces, esa es la situación que tenemos del presidente. Esta pregunta es, ¿por qué lo aprueban? Bueno, pues ya saben, pues es una persona brillantísima, así, bueno, a los que lo aprueban, así lo ven, sí. Pero bueno, en términos generales, la gente da esta respuesta muy vaga, pero esta es ya más precisa, ¿sí? Porque ayuda a los necesitados por la ayuda de los adultos mayores. Ahí está la clave, sí. ¿Por qué lo desaprueba? Bueno, pues aquí está, miren, no hace mucho por el país, no trabaja bien, por la inseguridad, porque el gran problema es la inseguridad, claro. ¿Por qué no cumple lo que dice? Porque no es honesto. El otro problema que tenemos es el de la corrupción, ¿sí? Le interesa la política, 41.7, la calificación promedio 7.4, ¿sí? Aquí está la evolución de la calificación, también se ve relativamente estable. La evolución de calificaciones altas y bajas también se ve aquí, o sea, siempre ha estado más arriba el porcentaje de calificaciones altas que el de las bajas. El top of mind, ¿sí? Esta es la pregunta, ¿sí? De manera espontánea, ¿a quién quieren como presidente? Vean que lo que tenemos es un triple empate técnico entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador. Sí, están casi igualitos en esto. Sheinbaum y Ebrard, aquí está la evolución, ¿sí? Del top of mind. En identificación partidista, pues Morena tiene clara ventaja sobre los demás partidos. Si usted pudiera platicar con AMLO, ¿qué le diría? ¿Qué le dirían a AMLO si pudieran hablar con él? Bueno, miren, la mayoría, 15% de los que contestan, lo felicitaría, ¿sí? Okay, que siga así, que va bien, dicen otros, que mejoren la seguridad del país, ahí está otra vez el problema ese, que haga bien su trabajo, que ayude a la gente necesitada, que se reelija, que no sea corrupto, que renuncie, bueno, aquí ya empiezan las otro tipo de cosas, que ayude a las personas de la mejor edad, sí, que baje los precios de la canasta básica, etcétera. Bueno, miren, vamos a ver, esta es una continuación de esta pregunta. El mejor político de México, ¿quién es? Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador, sí. Pero lo interesante aquí es que como esta es una pregunta muy fuerte, sí, es claro que eclipsa el que está en la presidencia. Pero lo relevante en esta pregunta es si aquí aparece alguna de las corcholatas o alguno de los precandidatos a la presidencia. Porque el solo hecho de pintar ya es relevante. Entonces vamos a buscarlos. Bien. Aquí es casi casi un cementerio, compañeras, porque hay muchos muertos. Miren, Adolfo López Mateos, Felipe Jesús Calderón, bueno, este no está muerto. Pero aquí está el primero de las corcholatas, otra vez Marcelo Ebrard, ¿sí? Luego Lázaro Cárdenas, que también está muerto, Luis Donaldo Colosio Murrieta, que también, Gerardo Fernández Noroña, es muy interesante Fernández Noroña. Y luego Claudia Sheinbaum, miren, están igualitos Sheinbaum y Noroña, ¿ok? Y luego otra vez Benito Juárez, Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, etc. Bueno, son los mejores políticos. Los peores políticos, también es importante saber si alguna corcholata está aquí en la lista de los peores políticos, ¿sí? Porque eso no sería nada bueno para ellos. Bueno, está Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, son los líderes en esto. López Obrador, ahí sigue, un poco más abajo. Felipe de Jesús, Vicente Fox, Jaime Rodríguez Calderón. Bueno, Jaime Rodríguez fue candidato hace 6 años, ¿sí? Ok, bueno, de las corcholatas y de los precandidatos actuales, nadie está en esta lista, y eso es bueno para ellos, para todos. Esta es la evolución. Se considera una persona feliz. Bueno, ya vimos que tuvimos ahí unas alertas. Y miren, si ustedes observan la evolución, ya incluso promediado, se ve como aquí tenemos una caída importante. Sí, o sea, y aquí está el puntito rojo de la alerta esta que les mostré en el monitoreo. Ok. O sea, el tracking
así como lo hacemos nosotros, pues es un poco como un electrocardiograma, sí, nos dice cuando tuvimos infartitos, en los puntitos rojos, claro. Si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, bueno, pues Morena ganaría holgadamente, sí, por supuesto. Tiene el problema Morena de la gente que la apoye, que tiende mucho a no ir a la urna, pero bueno, es otro tema. Si va por alianza también, hay una ventaja muy clara de Morena sobre la oposición. Y miren, alguien recibe dinero de su familia. Vimos en en el monitoreo que esto creció mucho y vean ustedes la evolución. Esto es interesante porque se ve cómo cada vez está cerrando más. O sea, el presidente le mete y le mete dinero y no logra pues que suba más la aprobación del presidente. La línea roja es la aprobación del presidente. Y la azul es el porcentaje de familias que están recibiendo dinero. Entonces, bueno, pues aquí hay algo muy interesante, ¿sí? No sé si se vayan a cruzar estas líneas. Si eso sucede, va a ser por supuesto que muy interesante. El top of mind dentro de la gente de Morena y de las oposiciones, ¿sí? ¿Quiénes encabezan? Nosotros hacemos un corte cada 4 semanas con este indicador y luego ya nos vamos a preguntarles exponiéndolos, ¿sí? En este caso, miren ustedes cómo se sigue estando muy estable. O sea, los que encabezan esta lista son Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Fernández Noroña y Adán Augusto López. Sí, no aparece Monreal entre los primeros 4, que son los que estamos utilizando. Entonces, ahí no hay novedades, ¿sí? En el PRI, PAN, PRD, pues tampoco hay muchas novedades, aunque sí ahora, miren, tenemos a Beatriz Paredes Rangel, que sí, ella la tenemos contemplada, Santiago Krill, Enrique de la Madrid, ¿sí? Y la otra ahorita es Margarita Zavala. Sí, tal vez, creo que es la próxima o en 2 semanas que vamos a hacer el corte y entonces vamos a actualizar la lista de los nombres y va a haber cambios aquí en PRI, PAN, PRD, porque Margarita Zavala no estaba y a lo mejor va a tener que ser incluida. Si nos vamos a MC, pues está Samuel García y Luis Donaldo Colosio, que son de los que están contemplados, Dante Delgado también y Enrique Alfaro también. O sea, aquí tampoco hay novedades. Y por la sociedad civil, pues resulta que los personajes son Carlos Slim, Carlos Loret de Mola, Lili Téllez, pero Lili Téllez pues no es de aquí, es más bien de los partidos. Sí, anda con el PAN. Y Juan Lorenzo Rodríguez. Pero bueno, si queda entre los 4, pues la vamos a poner ahí. No vamos a excluirlo, por supuesto. Ahora, la interna de Morena, compañeros. Acuérdense que les dije que la semana pasada Sheinbaum tuvo ventaja significativa sobre Ebrard. Ya no es significativa. O sea, aquí ya tenemos un empate técnico. Y el monitoreo lo que nos dice incluso es que la cifra, la última cifra de Marcelo es superior a la de Claudia Sheinbaum. Se va a reflejar aquí en la encuesta si se mantiene las siguientes 3 semanas ese tipo de situaciones. Entonces los números se van a invertir aquí. ¿Ok? Pero por lo pronto tenemos que la noticia con respecto a las corcholatas es que regresan al empate técnico. Miren aquí los trackings, cómo aquí se despegó Sheinbaum, ¿sí?, en la encuesta y bajó Ebrard y ahora Ebrard sube un poco, Sheinbaum baja un poco y se cierra y ahora sí están otra vez en el rango del empate técnico. Si seguimos acá por el lado del PRI-PAN-PRD, pues es Beatriz Paredes, Santiago Krill y Miguel Ángel Osorio Chong los que encabezan. Y luego sigue Enrique La Madrid, pero pues no está tan lejos, o sea, prácticamente lo que tenemos aquí es un cuádruple empate técnico. Por el lado de MC, Luis Donaldo Colosio sigue dominando esto, ¿sí? Y por el lado de la sociedad civil, pues lo que tenemos es que Carlos Slim es el que domina, ¿sí? Curiosamente es un personaje que no está siendo mencionado por las personas que se están moviendo en el contexto de la sociedad civil, igual que Carlos Loret de Mola, que juega un rol muy importante por pues, los reportajes que ha hecho y las reacciones que ha tenido el presidente, pues lo han encumbrado. Pedro Ferriz de Con también aparece aquí, miren, y Ricardo Salinas Pliego. Bueno, vamos a ver la próxima semana o las 2 semanas a quienes nos vamos a poner. Ya pensando en una elección constitucional con los que lideran las contiendas que les acabo de mostrar,
Marcelo Ebrard superaría pues tanto a Luis Donaldo como a Beatriz Paredes con mucha holgura. Y si en lugar de él se considera Claudio Sheinbaum, pues sucede más o menos lo mismo también. Ella supera con holgura a los demás. Y compañeros, esto es todo lo que tengo que mostrarles. Sí, solamente me resta ver si tenemos aquí alguna otra pregunta. ¿Verdad? Me voy a ir otra vez hasta abajo. El doctor Alfredo Cuellar me dice, no sabe qué es el campeón. No sabe, es el campeón. A ver, a lo mejor acá en el comentario previo voy a saber de qué se trata. Dice, ¿cómo interpreta el doctor Borrego que cuando preguntan quién le gustaría para próximo presidente, el 40% responde, no sabe? A ver, ¿cómo interpreta? A ver si hay alguna otra cosa acá antes. Dice, el que le dirían a AMLO, las respuestas obviamente son de sus partidarios. Prueban la pobreza de sus capacidades, ay, caray, intelectuales. Intelectuales y de sus conciencias. Decirle a AMLO que siga bien solo muestra que no entienden nada de política, ni de organizaciones, ni de calidad, y son incapaces de anticipar el daño que causa AMLO al país. Es la opinión, déjenme decirles, de mi queridísimo amigo el doctor Alfredo Cuellar. Ahorita les voy a comentar alguna cosa sobre ellos. Te vamos a saludar a tu oficina, dice Sandra Moraira. Órale, el sábado, Sandra, el sábado tengo bohemia. Carlos Rusil de Montebello está aquí. Santiago Caballero, diputado, te mando un abrazo. Pedro Emilio Borrego, mi hijo, aquí también asomándose, Alma del Río. Y, ok, es todo lo que tengo. Déjenme comentarles, sí, se ve duro el comentario del doctor Alfredo Cuellar. Sí. Déjenme decirles una cosa, ¿sí? El doctor Alfredo Cuellar fue un apoyador decidido, importante de López Obrador, ¿sí? Él vive en Estados Unidos y ustedes saben, hay una comunidad mexicana allá y es de las personas que se decepcionaron, ¿sí? De López Obrador. Él alguna vez me dijo, yo lloré de emoción cuando ganó López Obrador. ¿Qué fue lo que pasó? Pues López Obrador llegó y simplemente los que votaron por él los utilizó y luego no ha tenido ninguna delicadeza. Por ejemplo, no se ha querido reunir con las organizaciones que lo apoyaron, de mexicanos en Estados Unidos. Los viajes que ha hecho no los ha querido recibir y los resultados, las cosas que están sucediendo en el país, por supuesto que son decepcionantes. Y entonces, bueno, se ve duro el comentario, pero yo les quise comentar esto para que de algún modo tengan un contexto. Y bueno, si van a hacer un juicio, pues háganlo, ¿sí? Pero yo les quería dar este elemento. Y hay una situación que están preguntando aquí, dice, el 40% responde no sabe. Dice, ¿cómo interpreta el doctor Borrego que cuando preguntan quién le gustaría que fuera el próximo presidente? Mire, la indecisión o ese no sé. Es un tema interesante, ¿sí? Paul Lazarsfeld y Samuel Stoffer, bueno, Paul Lazarsfeld fundamentalmente, lo vio allá por 1948, publicó un libro que se llama The People's Choice, El Pueblo Elige, y ese es un tema interesante porque ellos llegaron a la conclusión de que las personas que son indecisas son personas que, pues, efectivamente no saben cuál es la opción o no tienen una opinión sobre un tema. Pero a la hora de ir a una elección, decían ellos, finalmente lo que les preocupaba más era estar en sintonía con su entorno social inmediato, o sea, con las personas con las que convivía, ¿sí? Hoy en día, en este mundo, pues, que tenemos, el entorno social inmediato es nuestro y mucho más amplio, porque no nos lo determinan solamente las personas con las que interactuamos físicamente, sino con todas las que están conviviendo con nosotros en redes. Yo tengo a gente muy querida que no la conozco, pero que platico con mucha regularidad aquí, y pues son mis amigos, y me importa lo que ellos piensen, por supuesto que me importa, así muchos de ustedes. Entonces, ese entorno social inmediato era interesante y ellos fueron los primeros que entonces sugirieron que para asomarnos un poco a cómo iría finalmente la decisión de estas personas, era importante preguntar si
lo siguiente. La pregunta era, ¿quién crees que va a ganar? ¿Sí? Porque la respuesta que ellos obtienen, ¿sí? Para esa pregunta, ellos están indecisos, pero esa respuesta de quién creen que va a ganar se las da justamente ese entorno social inmediato. Ellos nos van a decir pues, lo que perciben en sus amigos y en sus familiares, ¿sí? Y entonces, esa estimación se utilizaba para asignar a los indecisos. En ese propósito, pues que todavía mucha gente lo tiene como un propósito muy importante de adivinar. Hay algunos que festinan, que le atiné y no le atiné. Algunos de mis amigos que hablan bien de mí, lo que dicen es que yo soy muy atinado. Bueno, pues eso vale madre, compañeros, ¿sí? Comparado con la posibilidad, no de andarle adivinando, sino de ver cómo le hacemos para ganar. Este juego no se trata de andar adivinando, se trata de andar ganando, compañeros. Son cosas diferentes. Pero bueno, el punto aquí es que en ese esfuerzo, en ese propósito, lo que se hace es hacer ese tipo de preguntas y de ese modo se asignan los indecisos. De hecho, así se llama, asignación de indecisos. Pero a lo largo de nuestros años, hemos encontrado que la mejor forma de acercarnos a una buena predicción, lo que nosotros entendemos como proyección electoral, es simple y sencillamente anular, eliminar, borrar, hacer a un lado a los indecisos. ¿Por qué? Pues porque en general se reparte de manera proporcional esa gente, ¿sí? Repartirlos de manera proporcional es lo mismo que decir, si 30% son indecisos, el 70%, hacerlo 100%, se inflan las cifras y ahí se da la proyección electoral. Pero tiene una explicación, para México al menos, ¿sí? Y es la siguiente: las personas que son indecisas, en realidad, son personas que se van a abstener de votar. O sea, la indecisión en México es preludio de abstención. ¿Ok? Y si nos vamos al perfil de las personas que están en esa condición, pues son personas que están marginadas de la vida política. Son generalmente las personas con baja escolaridad, con bajo nivel económico, personas que están batallando mucho para salir adelante. Y qué bueno que sale este tema, porque precisamente ahí está el gran riesgo de López Obrador. Porque es justamente esa gente, sí, es justamente esa gente la que conforma el 40, no, el 75% de su fuerza, ¿sí? Que yo llamo pues el bono de la miseria, ¿sí? Sin afán de ofender pues, a las personas que están más sufridas, pero pues es que viven en condición de miseria, no que sean miserables, sino que viven en condición de miseria. Y esa gente, si les dan 2,000 pesos o 3,000 pesos mensuales, ¿sí? Pues por supuesto que para ellos es comer. Y esas personas, yo platico con ellas y me dicen, yo rezo todas las noches para que no le pase nada al presidente. Es inevitable eso, están agradecidas y por eso lo apoyan. El problema es que esa gente a la hora de una responsabilidad política no responde. No respondieron en las distintas ejercicios que hizo el presidente. Esos 30 millones de la elección de 18 ya no se volvieron a ver. Luego fueron 15, luego fueron 10, luego perdieron la elección intermedia, no le compraron boletos de avión, etc. Entonces, ese es el asunto. Como pueden ustedes ver, compañeros, mi chamba es advertir riesgos, ¿sí? Advertir riesgos, ¿sí? No andar adivinando eso. Ya veremos quién ganó, quién perdió, si atinamos o no atinamos, eso vale madre. Pero sí advertir riesgos, porque si esos riesgos se atienden, entonces tenemos una posición competitiva más fuerte, ¿sí? El negocio, insisto, es ganar, no andar adivinando. Igual, muy buena explicación de los indecisos, me dice el doctor Cuellar. Votan sin votar por el que gana. Claro, por supuesto, sí. Avalan de algún modo el resultado electoral. Ok, compañeros, les recuerdo pues que estoy para servirles, sobre todo los que andan en la política, los empresarios, que pues ya ven cómo les puede ir. Apoyen, sí, no le hagan al loco. Y bueno, les repito, mi teléfono, sí, 81-1066-4872, mi correo electrónico saba@sabaconsultores.com. Ok, nos vemos mañana tempranito con Ricardo Rocha. En el Grupo Fórmula, en la Ciudad de México.
aquí en Monterrey con Gregorio Martínez en la noche, y el jueves sí le damos rienda suelta a la grilla, concentrándonos en las cosas de todo lo que les acabo de mostrar hoy que resultan más relevantes, ¿sí? Si nos ven en YouTube, compañeros, en el canal de Saba Consultores, les vuelvo a recordar, suscríbanse, pónganme like y es todo. Les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima semana en esta emisión de los martes al mediodía. Bye.